Bueno, ¿cómo andan, gente? Empezamos con la segunda parte de este, no sé, llamarlo tutorial o más videos instructivos de cómo pasar la o mejorar la base, ¿no? Ya estamos en nivel 7. Para nivel 8 nos pide construir horno primitivo, que ya lo construí y ahora lo voy a pasar a explicar. Plantación de bayas, que ya tenemos una, vamos a hacer otra. Y baños termales. Así que plantación de bayas, como ya tenemos una. Tiene que estar por acá, ¿no? Acá, plantación de bayas, allá tengo la otra. Así que vamos a ponerlo junto. Bueno, que se pongan ellos acá, porque demora un minuto. El horno, que yo ya lo hice. ¿Dónde poronga está el horno? Acá está el horno. Ok. ¿Qué te pide para el horno? Ya les muestro. Acá, órgano de ignición, piedra y madera. A ver, para el órgano de ignición, lo que hacemos es matar este tipo de. No le voy a decir Pals, o como se llamen, le voy a decir Pokémon. Los matás. Y ellos te dan las piedras de ignición, ¿ok? Todas las cosas que vos tengas referentes a fuego las prenden ellos. Mira, acá adentro tengo. A ver. Ah, no, pensé que tenía una antorcha ahí adentro. Pero todo lo que tiene que ver con fuego lo van a prender ellos. Bueno, como decíamos, órgano de ignición que se consigue con eso, piedra y madera. Después, lo que viene a ser lo de las bayas, que es en comida. También piden semilla de baya, madera y piedra, que la semilla de baya. Allá tienen bayas, ¿tá? Los van sacando de ahí y consiguen ese recurso. ¿Y qué otra cosa pedía? Baños termales, lo tenemos acá. ¿Qué pide? Madera, piedra, fragmento de paldium, todo eso súper fácil. Y lo que quedaría es fluido de pal. Fluido de pal. ¿Cómo se consigue fluido de pal? Voy a mostrar acá en el mapa. Nosotros estamos acá en nuestra base. Venimos para acá. Cruzamos. Y por acá hay unos Pokémon azulcitos. Chiquititos. Que cuando los matamos nos tiran el fluido de pal. ¿Ok? Pasa que queda bastante lejos para ir para allá. Pero vamos a darle. Vamos a ir hasta ahí. Transporte. Vamos para acá. Transferir. Sí. Así se los muestro súper rapidito. Bueno, creo que es este. Creo que es este. El Pengulet. Uy, se me re fue corriendo. No, vos no. Matar, matar, matar. Uy, es re rápido. Ah, me engañó. No. Uy, no se cansa el men este. Pasa que yo me estoy por cansar. Bien, está yendo para algún lugar donde va a tener que volver. Porque no hay salida ahí. Jeje. Ahora sí. Bien, súper útil tener un Pokémon que te ayude. What the fuck? Ah, él mismo tiró. Bien. Fluido de pal y órgano de hielo. Bien. Ahí ya encontramos justito uno. Y ahora volvemos a la base. Bueno, volviendo a la base y ya vieron de dónde se consigue todo. Vamos a craftear este ítem que nos falta para poder avanzar. Lo que les recomiendo también es que no pongan todo tan junto. Uy, lo que demora, por favor. Bueno, una vez hecho el baño termal, ¿vieron acá cómo se bañan?
¿Para qué sirve? Acá mismo te dice. O sea, instalación de donde los padres de la base van a descansar. Cura la fatiga acumulada por el trabajo y recupera core. ¿Qué es el core? No es energía, es cordura. Cordura. A medida que van trabajando, es como que pierden la cordura y se pueden poner loquitos, ¿viste? O no sé, supongo que atacar a otros. A otros Pals o Pokémones y o no trabajar, hacer ese tipo de cosas. O sea que hay que cuidar, por ejemplo, vamos a ver los que yo tengo acá. Que del lado derecho me dice, hay uno que dice, le cuesta caminar por las heridas, no puede concentrarse en nada por su pésimo estado de salud, está a tope como siempre, hay tres. Yo lo que digo en cuanto a esto es que, como en todo trabajo, todo el mundo es reemplazable. Venís acá y, por ejemplo, este cordura 4. Ok, te saco y pongo otro. Simple como eso. ¿Está? Nada más. No, 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 no. No hay que hacer otra cosa. Estos no los preciso para nada. Este tampoco y este tampoco. Voy a dejarme los útiles. Los realmente útiles. Bueno, cuestión. Aparte, otra cosa también. Acá. Esto de la comida. Hay que dejarles la comida. ¿Está? Porque ellos, cada vez que van trabajando, le puede dejar comida acá. Yo les dejé un montonazo de pan, pero había farmeado un montón de bayas rojas. Que las bayas, obviamente, digo, las sacan desde allá. Allá tienen las bayas, ¿ok? Las farmean y le dejan ahí para que ellos trabajen. Porque, o sea, van picando y sacando todo tipo de recursos. Y te lo llevan directamente, mirá, a tu casita, ahí a los cajones. O sea, no tenés que hacer nada. Y después vos venís acá. Y cuando te querés encontrar con tus cosas, ya tenés un montón de todo. A ver, de piedra. 441. Eso porque lo más allá de todo lo que farmeé yo, ellos farmean por mí. Bueno, proseguimos. Mejora de la base, ya tenemos absolutamente todo, así que vamos a nivel 8. Construir mesa de trabajo de calidad, mesa de curandero medieval y soltar pal de trabajo en la base. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a soltar un pal más. Listo. Ahora, construir mesa de curandero medieval. Espera, primero tenemos que venir acá. Mesa de curandero medieval. Bueno, acá. Sí. Y mesa de trabajo de calidad pedía también. Bueno. Producción acá. Mesa de curandero medieval. Precisamos madera, clavo y fragmento de paldium. Ahora vamos a construirlo, pero también vamos a explicar cómo se hace el clavo, que es bastante difícil. Eso ahí lo van a trabajar ellos. ¿Cómo se hace el clavito? Lo tengo acá para hacer, porque ya tengo todo de antemano. ¿Cómo se hace con los lingotes de metal? Entonces hay que farmear un montón de lingotes de metal para hacer estos clavos. Que yo ya los tengo, ya tengo hecho el lingote metal y y los clavos. Después, ¿cómo hacemos los lingotes de metal? Acá, lingote de metal. Pero nos pide el mineral metálico. ¿Tá? O sea, ese mineral es bastante fácil de conseguir. Es como en en estos pilas de piedra, pero son de ese mineral. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos el mineral, ¿tá? Vamos a hacer uno. Iniciar producción. Pero esto hay que prenderlo a fuego y no se hace con esto. ¿Está? ¿Cómo lo haces? Bueno, con ese no es. Es con este. Sacás este Pokémon de fuego y él mismo te prende acá lo que viene a ser el horno. Las cosas con fuego siempre se prenden con Pokémones de fuego. Y acá obtención. Listo. Ya hice el lingote que precisaba. ¿Está? Acá lo tenemos. Lingote de metal. Y con el lingote de metal venimos para acá. Y hacemos el clavo. ¿Está? Cuestión. Ay, Dios. Ya sabemos cómo hacer todo hasta ahora. Lo que precisamos hacer es la mesa de trabajo de calidad. Que luego que tenemos los clavos, la madera y los lingotes de metal. ¿Está? Que hay que farmear un montón. Hacemos la mesa de calidad.
Bueno, una vez terminada la mesa de calidad, que es lo mismo que la otra, lo mismo que la otra, pero supuestamente es más rápida. Bueno, como indica acá, ¿no? A ver. Todavía no es muy grande y el proceso de montaje es lento. Se necesita un PAL experto en trabajos manuales. Ah, mirá, para fabricar objetos y equipo defensivo. Bueno, cuestión. Venimos acá. Ya tenemos todo. Nivel 9. Ahora nos pide construir mesa de elaboración de esferas. Venimos acá. Mesa de elaboración de esferas. Que la mesa de elaboración de esferas. Acá. Nos pide clavo, madera y fragmento de palladium. Todo cosa que ya conocemos. Vamos a construirlo por acá. Y a construir. Bueno, y una vez construida la mesa. Que acá esfera pal es para eso, pero vamos a ver qué otra cosa puede hacer, ¿no? Dice, fábrica de esferas para capturar a los PALs. Todavía no es muy grande, la producción de esferas es lenta. Se necesita un PAL experto, está lo mismo. ¿Y qué otra cosa pedía? Construir mesa de elaboración de esferas y construir nevera portátil. La investigamos. Nevera portátil. Acá está. Desbloquearla. Y acá nos pide órgano de hielo, piedra y lingote de metal. ¿Cómo conseguimos el órgano de hielo? Donde conseguíamos el fluido. ¿A dónde conseguíamos este fluido de pal? Ahí exactamente. Así que vamos a conseguirlo ahora. Bueno, y ahora sí que tenemos lo que son los ingredientes. Vamos a pasar a construir el almacenamiento, nevera portátil. Vamos a meterla acá adentro. No sé por qué, pero bueno. Ok. Y bueno, y una vez hecha, ya tenemos absolutamente todo lo que precisamos para mejorar la base al siguiente nivel. Bueno, nivel 10. Construir olla, plantación de trigo y molino harinero. Construir olla. Bueno, tuve que frenar porque básicamente te pedía para crear la olla nivel 17. El resto te pide menos nivel, pero tuve que levear porque si no, no se podía hacer. Bueno, cuestión, nos pide olla. Vamos a primero investigar la olla. Plantación de trigo. Olla. Plantación de trigo que está acá abajo. Y molino harinero. Plantación de trigo. Faltan materiales. Semilla de trigo. Así que vamos a hacer lo que es la olla primero. Vamos a poner cualquier lado. Bueno, que lo vayan construyendo acá eso. Después tenemos un molino harinero, piedra y madera nomás. Nada complicado. Que también se lo queden construyendo. Y nos faltaría la plantación de trigo, que hay que conseguir semillas de trigo. Así que ya volvemos. Bueno, retomo porque me están atacando un montón de personas. Me dice, la base está sufriendo una invasión por parte de los radicales. No sé si ya están por venir. Yo lo único que tengo es un palo. Los voy a cagar a palo todos. Oh, menos mal que quedaron toditos trancados. Porque son una banda. Uy, tienen metralleta aparte.
Uy, me van a hacer mierda. Me están matando mi base, hijos de puta. Boom. Menos mal que todos mis Pokémon están a la orden acá, porque si no. Uno menos. Uy, ay, ay. Bueno, por lo menos le estamos dando bastante, ¿eh? Fua, este no lo dejan ni moverse, pobre. Dios, ¿cuánta vida tiene ese? Uy, todavía tiene un montón. No se muere más. Bien, al fin. ¿Cuántos me quedan? Jeje, te vas corriendo ahora. Ahora te vas corriendo. ¡Ja! Se van recorriendo todos. Da, maricón. Moneda de oro. Jócrates se está comiendo como si no hubiera un mañana cualquiera. Bueno, igualmente pudimos defendernos muy bien. Perfecto. Bueno, ahora sí me voy a buscar la semilla de trigo, ya vengo. Bueno, ya pude conseguir lo que son las semillas de trigo. Ahora les voy a explicar dónde se consiguen. Porque la verdad me fue difícil, no voy a decir que no. Lo voy a dejar ahí. Mientras que ellos lo hacen, les voy a explicar de dónde se consiguen las semillas de trigo. Primero. Esto no, perdón. Nos venimos para acá, para este pueblo, pequeña aldea. Transferir. Pueden poner pausa y se ve ahí perfectamente en dónde estamos. ¿Ah? De lo que es en la entrada a la torre del sindicato de Rain para acá. Ok, o desde este seguís por acá. Y ¿para dónde es? Para allá abajo. Acá obviamente no le vayas a pegar a nadie porque te van a cagar a tiros. Y lo que es al fondo, tenemos al vendedor ambulante. Acá a comprar y semillas de trigo. Ahora mismo solamente tengo 102 pesos. Pero bueno, acá tenés para comprar más cosas, ¿no? El resto de cosas son conseguibles. Pero bueno, acá se consiguen las semillas de trigo. Ya volvemos. Y va a estar pronto. Ya va a estar construido. Bueno, y ahí ya quedó construido. Así que debería dejarnos subir de nivel. Nivel de la base 11. Construir mesa de elaboración de armas. Veamos. Mesa. Para, espero que no sea. Uf. Bueno, a ver que subir a nivel 20. Subo a nivel 20 y vuelvo. Bueno, gente, y ya volviendo, me digo que ahora ya a nivel 23. Como decía, construir mesa de elaboración de armas. Venimos para acá. Mesa de elaboración de armas. Que lo tenemos. Acá, a nivel 20. Ahí. Mesa de elaboración de armas. Que la construyan ellos. Y si se fijan, para mesa de elaboración de armas, clavo, madera, lingote de metal. Nada, nada nuevo, pero ya me estoy quedando casi sin lingote de metal. Clavo todavía tengo. Pero
Hay que farmear mucho. Uno piensa que no, pero. Y que se farmea rápido, pero no, no tanto. Bueno, no se puede concentrar en nada por su pésimo estado de salud. Bueno, ya tenemos todo, así que me debería estar dejando avanzar. Mejora de la base de nivel 11 a nivel 12. Bueno, acá me pide soltar el pal de trabajo, 4 más. Así que vamos a soltarlos. Listo, esa es la parte fácil. Ahora me pide construir cama pal blandita. A ver, ¿qué nivel se precisa? Uy, nivel 24. Bueno, ya vuelvo nuevamente. Bueno, ahí volviendo, ya subimos de nivel. Uy, Dios. Lo que vamos a hacer ahora es la camita de pal blandita. Que venimos para acá, tecnología. Cama de pal blandita a nivel 24 la pide. Listo. Y infraestructura. Bueno, cama blandita donde los paldos miran de maravilla. Pueden usarla cuando están heridos y para dormir por las noches. Los padres estarán encantados en esta cama tan mullida. Fibra, clavo, madera, tela. Todo recursos que ya conocemos. Así que lo dejamos por ahí nomás. Vamos a ayudar así se construye lo más rápido posible. 20 segunditos nomás. De yo nivel. Bueno, perfecto. Mejora de la base hasta nivel 13. Y lo vamos a dejar por acá. Bueno, en lo que son las tecnologías, supongo que hablaré en un video aparte. Así que nada, hasta nivel 13 ya lo acabamos de subir. Nivel necesario hasta el 24. Y nada, ya nos vemos en una tercera parte para continuarlo, que aún nos quedan un montón de niveles, gente. Nos vemos.